Hola amigos, bienvenidos otra vez más a una sesión de cine aquí en Contraplano. Como ya saben, les tenemos preparados los mejores informes con respecto al cine actual, al cine en general y algunas también cosas que podemos ir aprendiendo sobre el cine, sobre la técnica, sobre los movimientos, de la mano de Gastón Molayoli. Si están listos, preparados, los invito a hacer este recorrido conmigo y Contraplano. Hay un cine que pasa más rápido, que es más digerible, que lo vemos por ahí sin tanta atención y vamos a entenderlo igual. Pero hay otras producciones que son más complejas, más difíciles, más herméticas, que bueno, nos presentan un desafío a la interpretación. A continuación vas a ver todas aquellas películas que nosotros seleccionamos y que consideramos las más complejas del cine. Hay películas que no están hechas para verse comiendo pochoclos en el cine, o para ponerles pausa a la mitad, o ni siquiera para comprenderlos la primera vez que se las mira, o la segunda, o la tercera. Films cuya trama es tan profunda y complicada que se ganaron un lugar como las más complejas de la historia. En Contraplano, te presentamos 5 de ellas. Mr. Nobody, Jacob van Dormael. Esta película no solo tiene una trama no lineal y es visualmente impactante, sino que además toca temas muy profundos. Jared Leto interpreta al último humano vivo en la Tierra, en un ida y vuelta entre su pasado y su presente y las decisiones que podría haber tomado. Impactante es una de las películas que te va a dejar recalculando. The Fountain, Darren Aronofsky. Aronofsky no es un director para cualquiera. En su momento, la crítica y la audiencia no fueron muy amistosas con esta película, pero a través de los años se ha convertido en una película de culto. Esta peli sigue 3 líneas argumentales, paralelas, donde el protagonista toma 3 papeles distintos. Una película no apta para personas que quieren todo servido en bandeja. Donnie Darko, Richard Kelly. Donnie Darko es una de las películas que cada vez que la ves, interpretas algo distinto. Ideal para ver con amigos y después intentar consensuar qué es lo que se entendió. Jake Gyllenhaal es un adolescente conflictuado que una noche recibe la visita de un conejo, que le dirá la fecha exacta en la que se terminará el mundo. La película es un sub y baja emocional que hace que deba ser vista una y otra vez. Inception, Christopher Nolan. Una sola vez no alcanza para entender Inception. Como los sueños mismos, esta película relacionada al mundo onírico contiene elementos profundos, simbólicos y a la vez inconexos. Con una fotografía alucinante y una trama interesantísima, es una película que seguramente te va a hacer pensar y pensar. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Michel Gondry. ¿Cómo sería si pudieras borrar todo recuerdo de tu última relación? Jim Carrey y Kate Winslet hacen el intento en esta película que combina elementos de drama y ciencia ficción junto con una profunda reflexión sobre las relaciones de pareja. La narrativa extraña, por momentos casi surrealista, seguro se quedará con vos mucho tiempo después de haberla visto. Del cine uruguayo no han llegado demasiados nombres en los últimos años, pero hay uno que se desmarca del resto, definitivamente. Estoy hablando de Federico Beiró, que estrenó hace muy poco su cuarta película en Argentina, se llama Belmonte. Del mismo modo que sus anteriores películas, estoy pensando en todas, Acné, La vida útil y La apóstata, Beiró en esta ocasión cuenta la historia de un hombre que está viviendo algún tipo de crisis. Y esa crisis, como sucede también en sus anteriores películas, tiene que ver en primer lugar con la circunstancia de que pareciera como resistirse a lo que la normalidad, la sociedad entiende como adulto. Él, Belmonte, un pintor de 43 años que tiene una hija de 10 años llamada Celeste, no quiere ser un adulto. Y esto no constituye en la película un problema de madurez, o sea, la película no se trata acerca de eso, sino de la desconexión que este personaje siente frente a su alrededor, frente a los códigos que constituyen lo que llamamos sociedad, y una desconexión que por otra parte se manifiesta y se traduce, podríamos decirlo, en su quehacer artístico. A lo largo de toda la película vemos sus cuadros pegados en la pared, vemos el proceso de creación de algunos de esos cuadros, notamos, detectamos que hay en sus
en sus cuadros, digamos, una predominancia cromática que tiene que ver con el azul, con el celeste, con ciertos colores fríos. De hecho, no es casual que su hija se llame Celeste, ¿no? Y todo va como transcurriendo en la película, producto de esa desconexión. Tanto es así que por momentos no sabemos si lo que estamos viendo forma parte de la realidad o de un estado de ensoñación que Belmonte experimenta. Lo que él vive en este momento es una crisis provocada en primer lugar por la circunstancia de que su ex mujer, la madre de Celeste, está embarazada de otro hombre, está por dar a luz. Y eso lo llena de preguntas, tienen ganas de volver a ver a su hija o de verla, mejor dicho, más seguido, de algún modo para ordenar su vida. Y una crisis que es del orden también de lo existencial. La película de Beiroj para mí es de lo más amable que se ha visto en el cine latinoamericano en los últimos años. Quizás esté exagerando, pero sea, por ahí es un modo de conjurar cierto menosprecio que la película recibió de parte de muchos críticos que, si bien no la denostan, tampoco la tratan como se merecen. Es decir, hablan de como si la película fuera una película menor de Beiroj. Yo no estoy de acuerdo, creo de hecho que es la mejor. Creo que Agné era una película iniciática, que La vida útil podía caer en cierto esnobismo y que La apóstata no alcanza a tener la solidez de esta última, Belmonte. Creo, en definitiva, que es una película que hay que ver. Decía, se llama Belmonte, está dirigida por Federico Beiroj. Ojalá que no se la pierda. Somos Bio 4, pioneros en la producción de energía renovable y amigable con el medio ambiente. Una empresa que invierte en generar empleo genuino, impulsando una gran cadena productiva. Bio 4, la energía del maíz. Si entra el cliente, yo no lo puedo amasijar en la mesa de novedades, porque después dicen que solo estaban viendo. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de la librería, al último anaquel, y si es posible al depósito, bien escondido. Y ahí lo reventás a libros. Le recomendás todos los títulos, no uno, porque vas a ser hábil librero y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de locura y violencia. Lo reventaste a libros. Le mostraste toda la estantería, le recomendás Coelho, Bucay para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia literaria. ¿Me explico? Además tenés que tener una pila de libros de Majul a mano. Tenés medio estante y si tenés otro de la nata, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano. En 10 días estás vendiendo al alquimista. Dale, no tengas miedo. Venite a Holden que te vamos a tirar con de todo. Pero con de todo, de lo mejor, en libros. Holden, Holden, Holden. Tu librería amiga. Como estamos ya a pleno, en pleno 2019, por supuesto también están a pleno los avances de las películas que se vienen para este año. Te invito a que lo veas con nosotros.
El año recién empieza y tenemos en puerta estrenos anticipadísimos, como será la conclusión del arco argumental del universo cinematográfico de Marvel Comics en Avengers Endgame. Pero, ¿qué más hay en el porvenir de la cartelera comercial? En Contraplano, elegimos algunos estrenos para que prestes atención. Rocketman, Dexter Fletcher. Con la estela que dejó Bohemian Rhapsody todavía vigente, Dexter Fletcher se prepara para estrenar un nuevo biopic musical, esta vez dedicado a la figura del cantante y compositor Elton John. Llegará a los cines en el mes de mayo. El Rey León, Jon Favreau. Disney está apostando todo al comeback de sus clásicos. Y ahora la apuesta está más alta que nunca con uno de los clásicos más taquilleros, no solo de la historia de la empresa, sino que la historia del cine en general. Se trata del Rey León, una versión animada en CGI del clásico de Disney basado en la obra maestra de William Shakespeare. Esperar en los cines por el mes de julio. Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino. Si es de Tarantino, hay que esperarla. El nuevo proyecto cinematográfico del director involucra actores de la talla de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio que se unirán a la crecientemente popular Margot Robbie para contar una historia muy oscura, el asesinato de Sharon Tate a manos de la familia Charles Manson. Y esta película lo hace desde una óptica bastante particular. It 2, Andy Muschietti. El director argentino conquistó la industria del cine de terror con sus películas Mamá y la aclamada primera parte de It. En septiembre, el payaso asesino de Stephen King regresa a la pantalla grande para la segunda parte de la obra que mostrará al club de los perdedores ya crecido, que regresa a Derry al escuchar que Pennywise está de vuelta. Joker, Todd Phillips. Con una estética que le acerca más a un drama que a una película de superhéroes o supervillanos en este caso, Joaquin Phoenix se consagrará como el tercer actor en una década en encarnar al villano estrella de DC Comics. Los primeros trailers prometen un approach del personaje bastante fiel al espíritu original, así que es una peli que estamos esperando por ver. En 1944, Jonas Mekas y Adolfas, su hermano, se escapan de Lituania. Detrás de ellos, a los costados, en todos lados, están los alemanes y los soviéticos, persiguiéndolos. Van a sobrevivir en campos de trabajos forzados, se escaparán, volverán a otros campos. Durante varios años no dejarán de desplazarse por toda Europa y Jonas no dejará de escribir. El diario de ese viaje se publicó en Estados Unidos en 1991 y llegó a la Argentina en 2014. Su título es elocuente y bello, Ningún lugar a dónde ir. El desplazamiento duraría más o menos 6 años. Los hermanos Mekas llegarían a Nueva York en 1950 y decidirían, en ese momento, dejar de moverse. No porque hubieran creído que se trataba de la maravillosa tierra de las oportunidades, sino porque de repente se sintieron levemente cómodos y sobre todo porque estaban cansados. Al poco tiempo, Jonas se compraría una cámara Bolex y de ese modo ampliaría las posibilidades expresivas del diario que hasta ese momento había escrito. Aunque filmó incluso películas narrativas, el género que ayudó a complejizar fue ese, el diario cinematográfico. Poco tiempo después de llegar a Nueva York, fundaría la revista Film Culture, se convertiría en el padre del cine underground y se movería junto a figuras como Andy Warhol, Nico, Allen Ginsberg, Yoko Ono, John Lennon o Salvador Dalí. En Ningún lugar a dónde ir aparecen algunos de los elementos que definen su modo de entender la literatura, el cine y la vida. El rechazo a cualquier certidumbre y la necesidad de conservar la porción de belleza que nos conecta con lo humano. En su diario, cuenta que después de trabajar 10 horas, 12 o más, se sentaba y se ponía a escribir. Después, con el tiempo, haría lo mismo, pero con una cámara. Su cine niega el relato, las formas estructuradas, cerradas a la contingencia. En Cuadernos de los 70, un libro que reúne algunos de sus escritos, dice: "Me gustan las cosas que están fuera de control. En cierto punto, el artista se pondrá firme, detendrá al medio y lo domesticará, utilizándolo para cultivar los campos de su propia imaginación. Pero, por el momento, el toro corre a su antojo". Entre sus películas más importantes están Walden,
The Brick, Lost, reminiscencias de un viaje a Lituania y una del año 2000 que podría definir el espíritu que lo guió durante toda su vida hasta hace 3 meses, cuando murió en Nueva York a los 95 años. La película se llama Mientras caminaba, pude vislumbrar ocasionalmente breves momentos de belleza. Marlon Brando es para algunos el mejor actor de todos los tiempos. ¿Querés saber por qué? La versatilidad de los roles que interpretó y la precisión en la construcción de los personajes le ganaron un lugar de honor en la gran pantalla, pese a su desprecio por la academia y su muy conocida apatía. Es por eso que Contraplano te invita a conocer a este actor estadounidense en 5 de sus más grandes películas. The Wild One, Laszlo Benedek, 1957. La historia de dos pandillas de motociclistas que aterrorizan a un pueblo pequeño, luego de que uno de sus líderes es enviado a prisión. Cuando joven, Marlon audicionó para protagonizar Rebeldes sin Causa y, si bien no obtuvo este papel, la oportunidad de mostrar su lado más revoltoso no le faltó. Si bien la película no es de las mejores que vas a ver, la actuación de Brando se roba a la pantalla los 79 minutos que dura la película. Last Tango in Paris, Bernardo Bertolucci, 1972. Junto con El Padrino, esta película marcó un regreso al éxito de Brando, que se encontraba un poco opacado durante los 60. Meses después de que la película de Coppola reventara la taquilla, Bertolucci terminó de coronar la vuelta del actor. Una película súper sensual, donde una joven parisina conoce a un estadounidense que le demanda una relación clandestina basada únicamente en el sexo. Una actuación cruda y liberadora con matices que solo Brando hubiese podido tener, completamente opuesta a su anterior papel de mafioso. Un dato curioso, la historia que su personaje le cuenta a la joven durante la película sobre cómo su madre le enseñó a apreciar la naturaleza es en realidad una historia real basada en recuerdos del mismo Brando. A Streetcar Named Desire, Elia Kazan, 1951. Esta película, que le valió a Brando su primer nominación al Oscar, marcó su acelerado ascenso a la fama. Su icónica actuación como Stanley Kowalski lo catapultó casi instantáneamente al éxito. Con solo 23 años, dio una actuación muy masculina, intensa y sensual. Le puso el deseo al nombre del tranvía. Cuando fue nominado al Oscar, la primera de 4 nominaciones consecutivas, Brando le dijo a la prensa que no iría a la ceremonia, pero que de ganar, mandaría un taxi a recoger la estatuilla, lo que generó polémica en la academia, a la que siempre le mostró desprecio. On the Waterfront, Elia Kazan, 1954. El primer Oscar de Brando llegó con esta película, cuyo nombre hispanoamericano es Nido de Ratas, donde interpretó a un boxeador fracasado que trabaja para un mafioso jefe de sindicato e intentará hacerle frente a esta mafia. Una actuación con un extremo realismo y una gran dirección le dieron a esta película 8 de los 12 premios de la Academia para los que estaba nominada. ¿Quieren saber qué hizo Brando con su primer Oscar? Lo usaba de tope de puerta. Llora Leonardo DiCaprio. El Padrino, Francis Ford Coppola, 1972. La adaptación impecable del libro de Mario Puzo fue la cúspide de la carrera actoral de Brando, en su interpretación del mafioso Vito Corleone. El declive de su carrera, impulsado incluso por la mala fama de su comportamiento en los sets de grabación, casi impide que la productora, Paramount Pictures, le dejara a Coppola contratarlo. Sin embargo, el actor nos hace una oferta que no podemos rechazar, mostrando su flexibilidad actoral y temple. La película hizo que ganara otro Oscar y se convirtió en la primera persona en la historia en rechazar el más codiciado premio hollywoodense. Brando fue llamado de nuevo para la secuela de la película, pero rechazó el papel porque consideraba que, una vez terminado un papel, él debía seguir adelante. Somos Bio4, pioneros en la producción de energía renovable y amigable con el medio ambiente. Una empresa que invierte en generar empleo genuino, impulsando una gran cadena productiva. Bio4, la energía del maíz.
Hoy vamos a hablar de una película de gángsters. Sí, un estreno de Netflix que se llama Emboscada Final, que tiene como protagonistas a Woody Harrelson y al veterano Kevin Costner. El film, dirigido por John Lee Hancock, nos cuenta una historia sobre Bonnie and Clyde, estos forajidos que tuvieron en vilo a la Norteamérica de los años 30, post-depresión, asolando carreteras, poblados, asaltando bancos, que de alguna manera generaron un furor en la sociedad de esa época. Pero lo particular de esta película es que a Bonnie y Clyde no los vamos a prácticamente ver, porque la historia nos cuenta el otro lado de la moneda, que tiene que ver con sus captores. La película está basada en hechos reales, entonces nos presenta la historia de la caza de estos forajidos. Los protagonistas de la película son dos ex-rangers, algo así como una policía que está dedicada a cazar y ultimar a estos bandidos, los dos ex-rangers Frank Hammer y Money Gold, interpretados por, respectivamente, Kevin Costner y Woody Harrelson. Es realmente un placer ver en pantalla a estos dos grandes, ya bien veteranos, tratando de sobrevivir en este mundo de los años 30, y bueno, ya prácticamente retirados, ya están jubilados, pero bueno, el gobierno les asigna esta última misión, este último trabajo, que es nada más ni nada menos que ultimar a Bonnie y Clyde, que están haciendo estragos por todo el país. No solo tendrán que lidiar con la inteligencia de estos dos bandidos, que además de integrar una banda mucho más grande, generan un furor cada vez que aparecen en los distintos pueblos de Norteamérica, que la gente los quiere conocer, los quiere tocar, los quiere ver, y permanentemente está obstruyendo la investigación. Destacamos de esta realización de Netflix el cuidado especial que tienen en recrear, ¿no?, la época. Vamos a ver una Norteamérica profunda, de escasos recursos, con mucha gente prácticamente tirada, porque esto ocurre durante la década del 30, ¿no? Estamos ahí nomás del hecho de la depresión, ¿no?, que asoló en el año 29 con el crack financiero y que derrumbó prácticamente la economía norteamericana. Así que está todo esto muy bien pintado, muy bien el trabajo de arte, de vestuario. Eso es realmente destacable en esta producción. Si tenés la oportunidad de verla, mírala. Es un lindo drama policial que no tiene grandes escenas de acción, pero se deja ver además porque tanto Kevin Costner como Woody Harrelson le imprimen ahí algo que le da ganas de seguir viéndolos. Así que te recomendamos Emboscada Final, de John Lee Hancock. Who are you, fellas? Suppose we're the bad guys. Come to the wrong place, mister. Around here, Clyde is king. But he didn't see me. Clyde might be king, but I'm a Texas Ranger, you little shit. No, he didn't see me. En el año 1963, el guionista Richard Matheson, famoso en la época por adaptar cuentos de Edgar Allan Poe para las películas que luego firmaría el gran Roger Corman, decidió patear el tablero y guionar una comedia, pero utilizando a los grandes actores del cine de terror de la época. Matheson fue con la idea a las oficinas de API, American International Pictures, y se reunió con James Nicholson y Samuel Garkoff, fundadores de esta productora. Se cuenta que para vender la historia, Matheson necesitó pocas palabras. Es sobre dos funebreros a los que les va mal y empiezan a matar gente para convertirlos en clientes. La idea cayó muy bien en los directivos de API y, sin perder el tiempo, contrataron al director francés Jacques Tourneau para que se hiciera cargo de la historia. El resultado fue El Clan del Terror, o The Comedy of Terrors en su idioma original.
El argumento gira en torno a una empresa de servicios fúnebres que se encontraba al borde de la quiebra. El mítico Vincent Price, conocido por películas como El abominable Dr. Fives, encarna a Waldo Trumbull, el responsable del negocio, cuyo dueño es Amos Hinchley, personificado por Boris Karloff, famoso actor de películas de terror conocido principalmente por Frankenstein. A su vez, Price está casado con la hija de Karloff, pero entre ellos existe un odio muy marcado. Tal es así que en varias escenas de la película se puede ver a Waldo Trumbull intentando envenenar a su suegro. Price tiene un ayudante para los trabajos que desempeñan en la funeraria, Felix Gilly, interpretado por Peter Lorre. Entre los dos, se encargan de estafar a quienes contratan sus servicios fúnebres, desenterrando a los finados para recuperar los ataúdes y volver a usarlos. Mientras la gente siga muriendo, el negocio parece seguro, pero la funeraria está pasando por un mal momento. Uno de los problemas que tiene la funeraria, en quiebra, es el poder pagar el alquiler del local. Es por eso que la película está llena de peleas y desencuentros con el locatario, John Black, que está interpretado por Basil Rathbone. Y en la película es un cataléptico que en numerosas oportunidades es tomado por muerto, pero que constantemente despierta recitando poemas de Shakespeare. El señor Trumbull y su ayudante Felix Gilly deciden implementar una política empresarial más agresiva. Juntos, entrarían a la mansión de las personas acaudaladas de la ciudad y asesinarían a alguno de los habitantes. Por la mañana, cuando el cadáver sea descubierto, tocarían la puerta de la mansión y ofrecerían sus servicios mortuorios. Parece simple e incluso el negocio comienza a prosperar de esta manera. Pero los problemas de Trumbull con su suegro y dueño de la funeraria, el señor Hinchley, y sobre todo con su peculiar locatario, hacen tambalear el nuevo proyecto. El guionista Richard Matheson tenía una fe ciega en el clan del terror. Incluso había escrito la continuación, pero los malos resultados conseguidos por la película dejaron trunco el proyecto de la secuela. The Comedy of Terrors fue una experiencia única que su floja recaudación no puede opacar. El sueño de Matheson era conseguir a los que consideraba los mejores actores y que estos sean dirigidos por el que pensaba que era el mejor director. Los resultados económicos no lo acompañaron, pero por lo menos el guionista se dio el lujo de tener a su equipo de estrellas. Y hemos llegado al final de este programa, pero bueno, como ya saben, la semana siguiente nos van a tener acá de nuevo en su pantalla para seguir disfrutando de Contraplano. Pásense por el Facebook para estar actualizados de los contenidos del programa. Si se lo pierden en la tele, lo pueden ver ahí, no hay ningún problema. Yo les dejo un abrazo de cinéfilo y nos vemos la próxima. Chao.